Por quinto año consecutivo queremos felicitar a Lanbide, al Servicio Vasco de Empleo, por la labor que está realizando, que ha sido precarizar la vida de las personas y dejar en una situación más decadente los derechos sociales. Hoy queremos denunciar que el trabajo que está realizando Lanbide sigue siendo deficiente y no protege la dignidad de las personas. Hay 64.000 hogares en situación de precariedad y denunciamos hoy que Lanbide, con la excusa del control y de controlar el fraude en la gestión de la RGI, está dejando a muchas personas que lo necesitan sin ese derecho. También queremos denunciar en el día de hoy la situación de una mujer víctima de violencia machista, a la que Lanbide ha dejado sin esta prestación y que ha provocado que esté a punto de ser desahuciada y que la Diputación Foral de Vizcaya le haya retirado la custodia de sus hijos. Y Lanbide lo hace motivado por reclamarle una documentación que ella ya ha presentado en varias ocasiones. Y es que este es uno de los motivos por los que muchas personas se quedan sin cobrar la prestación cuando la necesitan, porque Lanbide realiza suspensiones que siguen sin estar administrativamente motivadas y se basan simplemente en el control y la sospecha de las personas que cobran esta prestación. Además de ello, queremos denunciar que en las oficinas sigue sin haber mesas de registro, que hay que esperar mucho tiempo para obtener una cita para entregar documentación, a pesar de que Lanbide, cuando solicita una documentación, da un plazo de 10 días para entregarla. Todo esto motiva suspensiones y lleva a muchas personas que están en una situación de riesgo de exclusión social a quedarse sin ningún ingreso. Todo esto provoca la precarización de muchas vidas y el empobrecimiento de muchas familias en la comunidad autónoma del País Vasco. Seguimos solicitando desde la Plataforma en Defensa de los Derechos Sociales a Lanbide que utilice los recursos no solo para controlar, sino para atender a las personas que acuden a este servicio y que lo haga habilitando espacios dignos, que lo haga con el personal necesario y con la formación necesaria.